Importante día de elecciones, ¿cómo lo está viviendo? Perfecto, pero macanudo porque veo que hay gente que está respondiendo a otra a nueva conducción. Vamos renovando poco a poco porque hay gente que se jubila, otra que están en actividad. Y bueno, yo creo que es un premio a la tarea realizada durante tantos años. Es decir, en el caso mío, yo llevo 44 años, no sé, una pilada de años como para saber qué es lo que está pasando. Y bueno, y la necesidad del afiliado primero, ante todo. Yo creo que si todos los dirigentes o políticos miramos un poquito hacia esa dirección, en el sentido de decir qué es lo que necesita la gente, todos vamos a andar bien. Porque si vamos, damos una vuelta por lo que es el camping, damos una vuelta por las instalaciones. Nuestras instalaciones no solamente son ocupadas por los empleados de comercio, este auditorio ha sido ocupado por distintos candidatos políticos y es el orgullo, pero no solamente del empleado de comercio, sino por San Rafael entero. Es importante y es importante a nivel nacional. Yo creo que la conducción que nosotros ejercemos, todos los miembros de comisión, pero no solamente uno, todos, desde el secretario general hasta el último integrante, es muy importante la tarea que hace cada uno. La obra social está bien dentro de lo que es, en realidad el país en una etapa que estamos viviendo de crisis que va y viene, que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, realmente se está satisfaciendo todas las necesidades que presente el beneficiario, es decir, de la categoría, digamos, de la consulta hasta un trasplante, digamos, todos los niveles de complejidad son atendidos. O sea, hay buena atención dentro de los policonsultorios, que también es otra cosa, orgullo en esta conducción que la logramos hace más de 10 años, que fuimos los pioneros en el país en lograr los policonsultorios que hay acá en San Rafael. O sea que en realidad el afiliado que no tenga temor de asistir a OSECAT, quieren hablar conmigo, no hay ningún problema, los atiendo, la necesidad de ellos, el que me conoce sabe que es así.